Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre de Tres de México, Aaron Sasabete Camchia, Niemchia, Añato Sauta, Añato Chiet, coloquio en lo que muero bien México, Nueva México, de Tecamchia, de Betram, acuerdo a la ya presente con conferencia, fungiré como moderador. Esta con segunda Matun de conferencia Chi será en Chia, español, la sombra son con la pero cronca mi metine, intervención simultánea contiene los signos que me bien harán cabo referencias pre para prodeng, continuar que con la bien conferencia. pieza Presione angle, el botón de Khmer en interrupción para español, marcar el hay parador. Achir Luego pieza, no con presione botón. botón de zoom No para con mover el botón de screen zoom no para con mover screen el voyeur. globo terráqueo. Seleccione luego el idioma correspondiente. Cabe mencionar que para escuchar la traducción en Khmer se debe dar Dương clic en trong el ta botón coreano, bớt bớt sân puesto que solo là se dương puede a usar la chật traducción en tờ lư español pia y kare en dương español ot simultáneo mien bọt para tông đai escuchar mien la voz bông del hàn chia pia sa khmer traductor, tế de clic sobre el botón dương para a iniciar el audio original. A los panelistas a del click centro nơi les pedimos que se queden lư callados y no bọt hagan tông silencio ruido đâm bay sđap para tờ facilitar nâng pia sa el mu flujo thiệt de bàn ya nuestras actividades. El botón Q&A les permitirá bọt tông xu aclarar sus dudas y tính preguntar para la cứ experta en anh ở turno. dương prava nó bị là trong một chop Quisiera này disponer conference de đồng sus bị preguntas y chia consultar sum đua nó chụp lại esta herramienta de chat para que puedan externar sus dudas. Todo hay có lo ai que se thuê ban vị thị requiera bữa de đây đã nuestro cứ dùng equipo app será nhờ que tam cada chat cho nó presentador con chrome này tab designará nó để a có cada đạt interviniente al fin de la conferencia. Por lo pronto, cedo la palabra al maestro Fernando lo Acevedo, ban chơi coorganizador lục del Centro de Fernando Estudios cứ Corporación nhà rập México, trong cơ lục dù lực tìm para dar mùi lectura rập a viên la bà tế presentación sử mạch sử y côn sau después ngày này cedo el Aaron Sous espacio para que đây el coordinador y un organizador puedan presentar a Fernando todo un equipo quan asistente mình y mà luego chơi proceder nè rập trong a ello ấy con thế el hay resto del tăng equipo. nhân Quiero agradecer a liêm la chia audiencia buồn que em nos presión acompañó và en sông vivo tlem y nạc en cuốn directo hay desde tlem nạc cuốn Camboya, desde la Universidad Prahi Nacional nhà thờ Camboya y desde el Apsara Instituto Nacional de Tecnología vị trí Aplicada than mà chia Camboya, lại también chất al sạch pa comité que hace hay posible nạc nâng México por ayudarnos a organizar esta exposición, quân esta trơn đây là exposición, conferencia sobre ông Argentina y Perdón Bolivia. bạn Quiero que riệp me da chui riệp la trong cô lục oportunidad biểu lực tiên de mùi này rồi viên presentar a Mexico mi nâng amigo tế Campuchia hay cái này cứ dương miền bình Barrios, địch giờ Barrios thì hay đó y mi familia que để siempre rồi me nói apoyan chuyện mùi en mis có procesos thầy profesionales y para mí es un gran gusto ver el desarrollo de su carrera rồi là cada chúng mình día nếu con bạn los thuộc más cả thì một jóvenes cái del này país. hay Esta còn conferencia bạn thuộc cả nghề contará là o con nó la còn thằng presencia này de la litógrafa vừa ra chiến del programa y que dio un curso hermosísimo de litografía en el taller Charrufa en Camboya. Francesco Siqueiros es del taller Nopal Press en Los Ángeles y es un honor que esté con nosotros. Gracias. Somos Bueno, pues si me permiten, entonces a continuación les compartiré una breve semblanza de la doctora Yari Yaidar, chẳng penicillin xong chơi Yaidar doctora Benavides, licenciada en Yali restauración de cứ bienes quạt culturales mang y trên chập patrimonio chấm UNESCO niên y de la khang Escuela Nacional de chấm niên Cultura khang chấm UNESCO, niên y chạy cái obtuvo tế doctorado fresco en ciencia para la conservación y el estudio de materiales del patrimonio cultural en la Universidad de los Estudios de Florencia, Italia. Con una tesis ban doctoral trường cao đẳng titulada cao sắc Danza sao mình del thành chuyện Tiempo, đây là Conservación mà y học trên lại Restauración del Patrimonio Cultural de Florencia Italia. nơi của tế Cuenta con más de Italy 18 años de hay experiencia quạt en ban thừa Chile, ca đọc vòng bảy chín năm patrimonio riêng cultural khang de phân ai patrimonio bảo đảm về thổ chia sistemático nâng de ca apere residuos nâng y de degradación de patrimonio cultural, así como de productos nanoestructurados usados en tratamientos de quạt ban conservación. trường cao Desde 2006 ha đi participado y cùng đủ coordinado una serie de nano proyectos de colaboración entre la Universidad de Firenze y el hay Consejo có mình tâm đại Nacional tâm nông para ở la trên trang Protección đặc de nông la hạp Biodiversidad. chia lại Y hay también a través de la đồ chia cơ Coordinación bực de xa áp Biodiversidad hệ para la Conservación de la này Agricultura. Además, bỏ ha ra một sido thuận này nè pionera en las actividades del programa LATAM CNSPC y CROM sobre conservación de piedra desde el 2014 hasta la fecha y formó chấp parte năm del pi chân năm equipo pi quan de đọc buồn conservación mà del họ đọc pi patrimonio nick cứ cultural quạt bàn del chỗ Museo room de khnông Arte Israelita ca áp y hệ del Museo bom de này Arte thamo Israelita này y del sông Museo nòng de chà Arte chá en el Consejo hay Oeste.
por más de 15 años en diversas zonas arqueológicas del país. Se aproxima uno al patrimonio cultural y bueno, quedaré pendiente a todas sus preguntas. La conservación de manera muy general es pues todo el significado que contienen, ¿no? Como les decía yo en esta presentación, voy a hablar más de elementos decorativos y recubrimientos. Que está modelado y elementos de piedra que pueden estar exentos como esculturas, estelas, que pueden estar o no recubiertas. Entonces, les voy a enseñar alguna de las imágenes, por ejemplo, elementos de recubrimiento. Utilizaban la materia local.
Arqueológicas. Aquí también es otra vez la español, algunos esto se le llama son algunos como juegos o con esto nos referimos a elementos estos son algunas contraesquinas, como pueden ver. Tienen distintas representaciones. Esto es un monstruo de la tierra y es como un contrafuerte en una esquina de la estructura principal de la zona arqueológica de Qalam, ¿no? O elementos decorativos en las banquetas detalles de la fachada principal de la misma zona Esto es en Yucatán, que también son en Yucatán, cascada de Chac. De la lluvia que sintió en Moribudo. Entonces, ¿qué nos interesa de todos? Cada uno tiene una tecnología en particular. Mucho más detallados y que requieren. Como pueden ver, aquí también el clima cambia, entonces las técnicas van variando. Esta banqueta que está decorada, después les voy a presentar a fondo el caso de estudio de este relieve, pero es en la zona arqueológica de Tula Hidalgo, que está conformada por distintos elementos y son estos relieves en piedra, los cuales tienen el pigmento, no tienen una base de preparación, sino tienen toda la policromía directamente sobre la piedra. Y tenemos elementos completamente exentos. Tenemos los famosos chacmol de la zona arqueológica de
Chichen Itza, o detalles de la fachada de la zona arqueológica de Ekbalam. Entonces, San Luis Potosí, la zona arqueológica se llama Tantok, este elemento es enorme, era un solo elemento tallado. Que bueno, el tomo que había guapto. Una idea de la variedad de las cuales nos tenemos que enfrentar. Alguna de las estelas, que toda la información se debe con, porque es la parte de la escritura maya. El estado de Campeche. Otra vez, otro ejemplo de Chichen Itza, que son todas las. Chichen Itza, la sota, que un macnoru neque. Es un chico proyecto de que hay esa policromía. Esta gran lápida está al interior de una de las estructuras en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Que chico ando con un tema, ¿no? Monolitos, yo creo. Yo tienen en México, que es en la venta, Tabasco. La que no fue el dumbo, el otro, el mil que tiene. En Tlaloc. La que yo creo que no fue un artículo en Bafos de Sipón. Nos interesa conocer cuáles son los materiales constitutivos de todos estos bienes arqueológicos. Porque así, de esta manera, con el conjunto de conocimientos de todas estas disciplinas, es la manera como más adecuada de abordar las problemáticas en las zonas arqueológicas, que pueden llegar a ser muy complejas, como lo hemos visto en todas las presentaciones a lo largo de este coloquio. Algunos de los ejemplos de las problemáticas que tenemos en pintura mural, pues, son las sales, ¿no? Es decir, esto que van cristalizando y van deteriorando los materiales. ¿Qué es lo que ha pasado en una época y en muchos países funcionan bien, pero no sé? Yo acá polímero, pero a la larga estos materiales, si no son compatibles con los materiales originales, por eso es muy importante. Mien posterior o el soporte de estos elementos que para hacer tan entonces obco de mien mà pi mun mò cứ vi ạch thua mien ka khot kha to dol rup phiep tong ot che dae. De las estructuras, que los arqueólogos lo que tienen que hacer es darle la estabilidad estructural a los edificios, pero ciertos materiales a la larga causan ciertos daños y sobre todo se reflejan en pintura mural y en todo lo que son los acabados arquitectónicos de estos edificios. Entonces, bueno, hay distintas maneras de abordar. Tenemos que saber, a partir de un diagnóstico, es qué es lo que se va
a llevar a cabo. Entonces tenemos que conocer lo que les decía, los materiales constitutivos, toda la historia que ha tenido el bien cultural desde que se creó hasta nuestros días, y han sido intervenido o no ha sido intervenido, ubicar el contexto en el cual se encuentra, si es un sitio turístico, el contexto geoclimático, cuáles son las condiciones que los están afectando. Y la toma de decisiones se basa en la experiencia que se ha acumulado en el tiempo en cuanto a tratamientos, ¿no? Y entonces el éxito se basa principalmente en el uso correcto de materiales de intervención y los criterios con los cuales son aplicados. No me voy a meter en eso, pero hay una serie de lineamientos internacionales que se aplican en todo el mundo, pero se favorece la mínima intervención, es decir, no intervenir de más, sino únicamente lo que necesita el bien, compatibilidad de los materiales para que no pasen estos problemas como las imágenes que les enseñé de los polímeros que pueden afectar en ciertas condiciones geoclimáticas a los bienes arqueológicos y que se pueda estar retratando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología de aproximación que hemos tenido? El otro tipo de acciones, una vez que ya ubicamos la problemática, hay que ver cuáles son los factores que están afectando a estos bienes de manera integral, o sea, tanto la estructura como los elementos decorativos. Entonces, pues en muchas de las regiones, una de las principales problemáticas es el agua. Entonces, lo que se ha hecho es... el paso del agua y un secado como estabilizando a los bienes culturales. Son algunos de los recursos, digamos, técnicos o como de prevención que se han utilizado en distintos...
se reproduce la textura de cada una de las piedras y, y lo que hace es proteger. Si las sales van a estar deshaciendo el material, que deshagan un material de sacrificio, o sea, un material que nosotros estamos agregando y que no se degrade el material original. Este es uno de los ejemplos en la zona arqueológica de Riobec, en Campeche. Al cambiar las condiciones geoclimáticas de los materiales, pueden deteriorar de manera acelerada a los bienes. Por lo cual, esto es lo que hacemos los restauradores, es estar controlando y que no haya Estos son algunos temporales que se dieron en temporadas de excavación de arqueología. Todos aquí los restos de aplanado tenían grafitis y tenían unas escenas muy complejas, pero se iba a quedar expuesto, no había tiempo de poner un techo, entonces se hizo un reenterramiento temporal, lo cual ayudó después porque crece la vegetación, se protege esta sección y ya que se regresó al sitio arqueológico se hicieron todos los tratamientos de conservación preventiva. Entonces son algunas de las técnicas. Elementos arqueológicos temporalmente. Y en algunos casos, el caso de Mayapán, que se encuentra en Yucatán, era un piso que estaba decorado, que se llama el pescador. Doctora Claudia, que corta tu corazón con apretarme, que un chico muy crom apretar más corto, hay un trato de lian samad con lo de ono, hay que yo y se pone una réplica en la parte superficial. Entonces aquí se puede ver para que el público pueda apreciar esto y no se esté deteriorando el bien cultural. Esto es durante el proceso de reenterramiento y esta es la réplica que se quedó in situ y con vista. Todos los elementos de protección que se pueden dar en zonas arqueológicas y que esto es muy importante. Yo hay que capir lo que no van a parar de proteger los distintos elementos arquitectónicos. Distintos climas de la región, ¿no? Entonces, la colocación de algunos techos, esta es la zona arqueológica de Ekbalam y esta es la de Tamuin. Y esta propuesta del arqueólogo Ramón Carrasco en la zona arqueológica de Balancú, es un elemento decorativo que se encontró y la propuesta de él pasó por varias etapas de excavación, tuvo un techo a dos aguas y él lo que hizo, al ser una etapa constructiva más temprana, repuso con materiales la última etapa constructiva. Es decir, uno llega afuera. Puede visitar al interior.
away da yeung vie chom ban chomlong to vinh. Y les voy a hablar de un caso en particular que se trabajó de manera integral, es la zona arqueológica de Tula, en Hidalgo, que está inmerso en una zona industrial, es decir, hay una refinería, hay una termoeléctrica, hay cementeras. Bueno, que también lo que es un tipo de chun, también que fue yo preca, luego robó se sé, que yo fue que no tenía, que yo será un chico, como de yo también. ដែលមានហើយយើងក៏បញ្ជាទាំងអស់គឺមានចំណេញជាច្រើនគឺមានមានភាសានៅក្នុងនេះដូចនៅបានមានភាសានៅក្នុងដើមនៃកូឡូគ្រុមនេះការចុះបញ្ជីគឺមានសារៈសំខាន់ណាដើមសម្រាប់អ្នកអភិរក្សនៅក្នុងនេះហើយយើងធ្វើការសិក្សាពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺ យើងធ្វើការសល់បងថាបកកខ្លះយើងអាចធ្វើការនោះទីនេះហើយយើងធ្វើដំបូលទៅវាហើយជាច្រើនឆ្នាំគឺយើងអាចដំបូលនេះក៏អត់មានទូនាទីរបស់វាដែរគឺអាចណាលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិទៅនោះនេះដល់ពេលដែលថាវាលេចចេញមកខាងក្រៅដីហើយគឺវាអាច ប៉ះពាល់ទៅនឹងអាកាសធាតុហើយវាអាចមានការខូចខាតដល់លក្ខខណ្ឌដើមរបស់វាក្នុងឧបករណ៍ជាច្រើនយើងមកចុះបញ្ជីច្រើនយើងធ្វើរូបថតរូបហើយទាំងអស់នេះដល់បានបាត់បង់យើងអាចធ្វើការចម្លងរបស់វាគឺនេះគឺជាដំណើរការនៃធ្វើការដំបូល យើងអាចឃើញនៅនេះគឺរូបភាពមុនដំបូងឬក៏ខាងក្រោយហើយតាមយ៉ាងធ្វើការជាមួយខាងផ្នែកយូឡូស៊ីគឺយើងអាចធ្វើដោយដាំស្មៅដើម្បីគ្របតរវា ហើយយើងធ្វើជាជាងដោយដាំស្មៅដើម្បីគ្របតរវាហើយយើងធ្វើជាជាងដោយធម្មជាតិដើម្បីជៀសវាងការខ្យល់ឬធ្វើឲ្យវាអាចខូចខាតដល់ជំនួសទៅក្នុងតាអីបងអំពី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 អំព
cu doi cal. Rup hiệp này cứ kì pra lạc đạc chìa chua chẳng chướng để bài cu đô khăn nế. Bánh hà nà nế cứ kì chít hay dương khương khơi miên chít cà bào chìa chả con ông nâng. Nếu cứ vậy là giờ được khơi nó bây giờ dùng ăn thuốc cầm lại một tập bốn như nada más de respirar o de estar cerca los el pigmento y todo empezaba a caerse. No, vậy là sao dương ai đọt hai một chuyện đó cứ vậy để mình mà tụi tụi đó bị ai thì lại trong mọi đời. Incluso la, se levantaba no, 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 no. A nivel de escamas, viendo parte del relieve. Entonces, lo que hicimos con este mismo material, con las nanopartículas, fue una preconsolidación y estabilización y todas las actividades de conservación preventiva en torno a la tumba. Esto es nada más para hacerles ver cómo se ha perdido. Se descubrió en el 2004 y para el 2012 la cantidad de sales presentes y la pérdida. เราเคยในក្នុងពីព័ត៌មានពីគឺមានការបដូរពណ៌ជាច្រើនគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអាចយកចេញអំបិលចិត្តមកមកគ្នានេះយើងនេះគឺរូបភាពដែលយើងឃើញពីមុនហើយនឹងក្រោយពីយើងជួសជុលហើយ ក៏ចាត់ការនេះមកទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងតសរដែលនៅក្នុងប្រាសាទជិតជិតឌីសានគឺយើងឃើញមានជាតិអំបិលជាច្រើនយើងធ្វើការសាកល្បងហើយយើងធ្វើការសាកល្បងហើយយើងឃើញមានជាតិអំបិលជាច្រើនយើងធ្វើការសាកល្បងហើយយើងឃើញមានជាតិអំបិលជាច្រើនយើងធ្វើការសាកល្បងហើយយើងឃើញមានជាតិអំបិលជាច្រើនយើងធ្វើការសាកល្បងហើយយើងឃើញមានជាតិអំបិលជាច្រើនយើងធ្វើការសាកល្បងហើយយើងឃើញមានជាតិអំបិលជាច្រើនយើងធ្វើការសាកល្បងហើយយើងឃើញមានជាតិអំបិលជាច្រើនយើង
ahí que chúng ta chơi được rồi chúng ta dùng một thằng cả liền sắm ạt vì đồng bày ở dưới thủy để chơi với mình hay đôi chơi test cho chờ đấy hay về phải lại thợ đo chơi acid rồi cứ như thôi là cái nào phải chơi test sáng đồng bày liền sắm ạt đấy dùng thôi cả sao bằng objective say nằm bay chưa mùi nhưng sầm lấy chưa mùi ép say nằm bay đọt chết acid trên dùng ở chén dùng ở thời chén nó khả năng này cứ chén để đặt tập khả năng này hay à chạm vô vô à chết cả kịch nó cả khoảng nước trên pi nó tùy tổ hành bàn nó có đồng đồng bọn ấy về miền Como pueden ver, este gel gel kimi no con un tiene yo đã tờ lơ về hay yo Como pueden ver, la limpieza fue muy efectiva y mucho más rápida que estarla haciendo manualmente. Phụ ta đặc biệt nhất cứ dùng phụ đặt đáy hay vì ở biệt phò đỏ lõ hay lươn chết rồi hả? Del proceso pueden ver las proporciones de este elemento y aquí es donde se encuentra expuesto en el museo. Y muchas gracias. Creo que me fui muy rápido porque pensé que tenía como menos tiempo, demasiadas. Pero no sé si tengan alguna duda o quieren que profundice un poco más en alguna de las preguntas. Santan Robavi, esta maravillosa pintura. A ver, Por bochia. Creo que es más, más fácil. ¿Qué es lo que se hace? No escuché. Yo barro que es cabochia en pipa pet. Que muy yo que caro que en capiene. No, carne de tomo, pañada de miel, no tiene que. Con el pie de tomo,
Y se pone muy pobre de cal. Entonces lo que se hace es marcar el relieve. Y lo que lo dejamos es muy poroso para que las sales cristalicen en la superficie de este material. Entonces cuando empiezan a cristalizar y a es estar poniendo recurrentemente estos materiales para que lo que se pierda sea el material de intervención y no el material original. Pues dar por cerrada, yo creo, esta sesión, por si no hay más preguntas. Fernando, vamos a pues, hacer también la invitación para la próxima sesión de mañana. Tenemos pues el una excavación de rescate mình bằng hàng cho bằng hàng thì cả chơi chơi đời ở cổ thống dừng đừng chụp kia ngày sáng tam dạ canal Buena Impresión muchísimas gracias a la doctora con Facebook Buena Impresión también son trai amna con doctora Yari. Entonces, muchísimas adelante. Gracias a usted. La invitación de verdad ha sido un gusto y aquí estamos. Les mando lo que necesitan. Muy bien. Bueno, pues entonces cerramos esta sesión y pues hasta mañana. Hasta luego. Pues no sé si me siguen escuchando. ¿Sí? Podemos dejar de grabar eventualmente. No se puede.